Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Cristian Rosas. Soy peruano, tengo 29 años, casado, tengo una preciosa hija de, ya va a cumplir 4 años, Victoria. Y como todo peruano, emprendedor. Y me gustan siempre discutir por las cosas positivas, tratar de construir un Perú más justo, más correcto. Y eso me trae a la siguiente pregunta. ¿Se debe o no se debe prohibir las terapias de reorientación sexual? Para hablar de un tema que es polémico y que hay opiniones encontradas. Por ejemplo, algunos dicen que este tipo de terapias no se deben de permitir porque son homofóbicas. Otros dicen que este tipo de terapias no se debe permitir porque se puede generar un fanatismo religioso en la persona, o inclusive se les miente al respecto, que pueden cambiar cuando otros dicen que no se puede cambiar. Hay otros psicólogos que dicen que hablar de la reorientación sexual es algo insustancial porque uno nace homosexual. Pero la pregunta es, ¿qué es lo cierto? En un momento te damos las respuestas. Hoy es el día en que levantarte tan temprano no fue en vano, en que la fe y el sudor reclamarán lo que te mereces. Hoy es el día en que tu persistencia se convertirá en el lugar donde jugarán tus hijos. Hoy es el día en que tu esfuerzo asegurará el futuro de tu familia. Hoy te conviertes en dueño de tu lote. Hoy en Centenario te ofrecemos el plan más flexible para que tengas tu lote, sin cuota inicial, sin evaluación crediticia y 10 meses sin intereses. Centenario, 89 años urbanizando al Perú. Y acá va el tema sobre la certeza. Primero, ¿existe el gen gay? No existe el gen gay. Por mucho tiempo se pensaba que uno nacía homosexual. Es más, hubo un científico llamado Dean Hamer que dijo que había descubierto el gen gay y le bautizó con un nombre, XQ28. ¿Pero qué pasó? Se demostró que su estudio no era correcto y él tuvo que rectificarse. Después hubo otro científico, Simon Levy, que dijo que había descubierto el cerebro gay, diciendo que no era una cuestión genética, sino era una cuestión cerebral. ¿Y qué sucedió? También tuvo que rectificarse y aclarar que no había dicho que hay una parte del cerebro gay. Por esta razón, hoy en día se define la homosexualidad, el lesbianismo, como orientaciones sexuales. ¿Y qué es una orientación? Es simplemente una atracción. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿se debe prohibir las terapias de reorientación sexual? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque es el derecho del paciente, de la persona, buscar ayuda si así lo considera. Nadie puede decidir por un tercero. Es el derecho a la autodeterminación que todo ser humano tiene. Cada ser humano puede decidir hacer con su vida lo que considere. Y si un ser humano que tiene orientaciones homosexuales no se siente cómodo con estas y quiere buscar ayuda para dejarlo, nada ni nadie se lo puede impedir.